La lechería El Encanto se encuentra ubicada en San Javier, a 230 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. En la propiedad cuentan con 600 animales, principalmente de la raza Girolando. De estas, ordeñan a 200 vacas y logran producir alrededor de 2.400 litros de leche al día. Nosotros nacimos prácticamente de una familia lechera. Nosotros nacimos de esto. Nosotros hace alrededor de yo tengo más de 40 años ya de lechero. Y como siempre digo, en todas las entrevistas que me hacen, en algún discurso que damos en la feria, esto, si Dios me diera el chance de nacer, volviera a ser lechero de nuevo. Es una pasión. Su propietario, Gary Joaquín Pereira, expresó su compromiso diario para mejorar la eficiencia en la producción en una extensión relativamente pequeña de tierra. Con más de 40 años en la industria lechera, Pereira destaca la nobleza de este negocio. Es una cosa que uno nunca termina de aprender. Y lo importante es, digamos, que uno hace experimento en las cosas de uno. Y uno, porque lo más importante no es que a uno le inculquen las cosas, al contrario. Nosotros creemos que hay que hacer lo que uno piensa, lo que cree que es bueno. Cuando uno convive con los animales todos los días, uno va analizando y viendo cuál es el animal que estamos viendo adecuado para estos calores que hay, para estos cambios tan terribles que han habido climáticos. Resaltó que cuando el trabajo se hace con cariño no es sacrificio, ya que todo fluye de la mejor manera. Somos de raíces lecheras. Nos inculcaron que es un negocio muy noble, muy sacrificado, pero yo creo que todos los negocios que se hacen con cariño no hay sacrificio. Cuando uno le mete cariño, las cosas salen y fluyen. Pereira tiene 3 hijos, con una experiencia familiar de muchos años en la industria lechera, y destaca la nobleza de este negocio. Sí, mi hijo de medio es lechero, es el único hijo hombre que tengo, es presidente de los productores de leche de Andrés Ibáñez. Él tiene su lechería en Santa Cruz. Mi otra hija, una vive en el Brasil, es casada allá. Y mi hija menor es casada, también vive en Santa Cruz. O sea, los años que pasan, uno no siente, digamos, que los años pasan. Sigue con las ganas, con el ímpetu. Y yo creo que mientras Dios nos dé la oportunidad de estar respirando, de estar vivo, hay que seguir haciendo lo que lo apasiona a uno. Tienen animales de la raza Girolando y ordeñan alrededor de 200 vacas. Nosotros estamos ordeñando ahorita 200 vacas, estamos produciendo 2.400 litros. Nosotros no tenemos vacas de altísima producción, sí, son rentables. Nosotros hacemos las cuentas que nos cuadran y creo que estamos en el camino correcto con estos animales que estamos manejando. Nosotros en esta propiedad de 257 hectáreas estamos ahorita con 600 animales. Pereira dijo que mientras Dios le dé fuerza y entusiasmo, seguirá adelante en este noble rubro, pues a sus 62 años, la pasión y las ganas por este trabajo se encuentran intactas. No soy dueño de la verdad, no soy el mejor criador a lo mejor de animales, pero yo sé escoger mis reproductores y nosotros estamos muy satisfechos. Ahorita, por ejemplo, estamos con un crecimiento importante de primeriza. Y la verdad es que estoy más que satisfecho. Yo creo que el sacrificio de tantos años está dando su fruto. Hemos tenido 30 y pico de animales, no tenemos un solo descarte en lo que va en esta aparición de primeriza. O sea que estamos muy, muy, muy contentos y agradecidos.